Muchas gracias. Buenos días a todas las alcaldesas que nos acompañan el día de hoy. Un saludo para las dos alcaldesas, una del norte del Perú y otra del sur, que han hablado desde Morropón, Piura y desde Quequeña en Arequipa, en representación de todas ustedes. Y de alguna manera han dado el sentir de su apreciación y la concepción que tienen para el desarrollo no solamente de su distrito, de su provincia, sino de todo el país. Estamos alineados y coincidentes en este mismo criterio, en esta misma idea. Hay varios conceptos que han ustedes desarrollado y que yo quisiera complementar. 92 alcaldesas a nivel nacional. ¿Y cuántos alcaldes varones hay? 1.800, ¿no? O sea, ustedes son el 5% de autoridades mujeres, autoridades municipales mujeres. Y si lo vemos ahora en gobiernos regionales, hay 25 gobiernos regionales, 25 hombres, ni una mujer, ¿no? Entonces, en el nivel ejecutivo vemos que hay un desbalance muy grande. Nosotros, por lo menos a nivel del Ejecutivo, el Gobierno Nacional, lo tenemos compensado, porque de 18 ministros que tiene el gabinete, 9 son hombres y 9 son mujeres. O sea, nosotros sí estamos respetando la paridad que debe haber. Pero tenemos que tender a que en gobiernos regionales y gobiernos municipales haya una cantidad cada vez mayor de mujeres. Y tenemos que, para lograr ello, demostrar que las mujeres son tan capaces o mucho más capaces que los varones para desempeñar estas responsabilidades. Y entonces, como ustedes han dicho, estamos nosotros a disposición para sumar esfuerzos y hacer que estas 92 gestiones municipales que están a su cargo sean exitosas. Y tenemos que ver en todo el proceso. Y por eso es que tenemos este tipo de reuniones. No pensamos nosotros que una reunión se va a solucionar todos los problemas. Pero para empezar tenemos que mostrar una voluntad y una apertura de diálogo para analizar la problemática, que es diversa de cada uno de ustedes. Es completamente diferente si es municipalidad urbana, si es municipalidad rural, si es de costa, de sierra o de selva. Y tenemos que en esa diversidad encontrar los factores comunes para atender a todas por igual, pero también hacer las diferencias particulares para atender con cada una de sus características especiales. Y estamos en ese esfuerzo. Yo sé que es difícil. Es difícil porque hay una serie de problemas que tienen ustedes al interior propio de su municipalidad. Acabo de ver, por ejemplo, la ejecución presupuestal que tiene. Yo el día miércoles en Consejo de Ministros hice, como estamos ya terminando el mes 11 del año, vi cómo iba la ejecución presupuestal de los municipios en general. Y más o menos está por el orden del 46%, o sea, la ejecución presupuestal de todos los municipios. Y ahora, cuando he pedido, a ver, de los 92 municipios que están liderados por alcaldesas, por mujeres, ¿cuál es la ejecución presupuestal? 46%. Está exactamente igual del promedio. O sea, el promedio de los 92 municipios está igual que el promedio. En ese aspecto, o sea, hay una similitud, pero claro, es que 46% es bajo para, si consideramos que estamos ya en el mes 11 del año y que nos queda solamente un mes, no vamos a poder ejecutar en un mes el 54%. Ahora, cuando uno entra al detalle, encuentra una enorme diversidad entre cada uno de los municipios. Estamos hablando que eso es el promedio. Hay municipios que tienen más del 90% de ejecución presupuestal. Varios. Pero también hay algunos municipios que no han llegado al 10% de esa ejecución. Entonces es ahí donde tenemos nosotros como gobierno tratar de ayudar y colaborar para que podamos subir esa ejecución presupuestal. Entonces el promedio esconde esas realidades de municipios que tienen más del 90% y municipios que tienen menos del 10%. Entonces uno dice, habiendo tantas necesidades, ¿cómo se justifica que un municipio en todo el año haya gastado solamente el 10%, 8%, 6% de su presupuesto? Algún problema debe haber.
Entonces, ahí tenemos que trabajar juntos para solucionarlo. Eso se trata. Entonces, se trata. Primero es que el presupuesto que se tiene, que puede ser el conveniente o puede ser deficitario, que puede ser escaso, gastémoslo bien. Primero. Y gastar bien significa gastar durante el año lo que corresponde y gastarlo de manera, como ustedes, las dos alcaldesas han repetido, de manera transparente, de manera honesta, desterrando la corrupción que siempre va a tratar de ingresar a sus instituciones. Entonces, primero gastemos el presupuesto, porque el principal argumento para pedir más presupuesto es de que ya no tengo. Pero cuando agarra y uno ve que el presupuesto en todo el año no se ha gastado y se dice, ahora quiero más presupuesto, pero si no has gastado tu presupuesto el presente año. Entonces tenemos que ver las formas de que lo que se tiene se ejecute de manera adecuada. Y a veces puede ser porque falta una debida coordinación. Por eso he invitado que nos acompañe ahí a la señorita que venga al fondo. ¿La conocen o no? Zoila. Ella es Zoila. No es alcaldesa. Entonces dicen, ¿pero qué hace ahí si no es alcaldesa? Ella es la directora general de presupuesto público. Ella es la que tiene que ver y verificar el presupuesto de cada uno de sus municipios. Entonces, justo ustedes sí han estado con la ministra de Economía, ¿no? María Antonieta. María Antonieta, antes de ser ministra, tenía el cargo de directora general de presupuesto público, el cargo que tiene Zoila, que es un cargo sumamente importante. Por eso le he pedido que venga, que escuche el reclamo de las alcaldesas, porque para que no haya este teléfono malogrado, ¿no? Ustedes me dicen a mí sus reclamos. Yo le digo a la ministra de Economía, la ministra le dice a la directora general de presupuesto, ella le habla a los técnicos, y cuando llega, ya llega otro mensaje, ¿no? Y finalmente a ti me dice, todo está bien. Oye, no, me han reclamado, ¿no? Pero en este, mejor directamente. Y por eso es que hoy, como dice Edgardo de la Oficina de Centralización de la PSM, en estos talleres en la tarde, esté Zoila con todo su equipo, atendiendo uno por uno los requerimientos y las demandas y las necesidades. Y a los que tienen 95% de ejecución presupuestal, que he visto, felicitarlos y decirles, mira, qué bien, qué más te falta para que el próximo año comencemos. Para los que tienen poco ejecución presupuestal, ver dónde estuvo el problema, para que el próximo año 2020 no se repita la misma situación. Porque tenemos que trabajar con ustedes, porque yo a veces veo que cuando generamos normas en el nivel nacional, normas generamos a través de decreto supremo, en este caso decreto de urgencia, en el Consejo de Ministros, muchas normas son propuestas por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuando propone la norma, los propios ministerios, por ejemplo, transportes, vivienda, agricultura, las observa, dice, no, está mal la norma, porque no estás considerando esta situación, o no estás tomando en cuenta de que no vas a poder aplicar porque tengo esta restricción. Entonces se establece una comunicación entre los ministerios para sacar una norma que sea de beneficio en su aplicación. Pero también se generan normas que benefician a los municipios. Pero se dan las normas desde la perspectiva del ministerio, no desde la perspectiva de la necesidad real que tiene el municipio. Entonces salen muchas normas que no son adecuadas. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, lo que tenemos que cambiar es esta relación fluida entre las instituciones y quien da la norma para que la norma realmente sea una solución a las necesidades. Es lo que tenemos que trabajar. Ese es el motivo de acercar esta coordinación. Nosotros somos conscientes de que hay muchas necesidades por atender. Y como yo les dije en Pucallpa, cuando hemos estado hace poco, no podemos atender todo a la vez. O sea, yo tengo que ser absolutamente claro. Si les digo, deme una relación de todos sus proyectos para atenderlo, no va a ser posible. Entonces tiene que haber un esfuerzo de priorización. ¿Qué cosa es lo más importante? Empecemos por lo más importante. Yo, el año pasado, 2018, cuando hablaba con las anteriores autoridades a ustedes, y ellos ya terminaban su cuarto año de alcaldes, alcaldesas, gobernadores regionales. Pero cuando entré al detalle de los municipios, de los cerca de 1.800 municipios que hay a nivel nacional, provinciales y distritales, constaté que cerca de 500 municipios, en los 4 años de gestión, la anterior, no habían hecho ni una obra.
500 municipios. Pero eso era ya a mediados del año pasado. Ya estábamos terminando el año. Ya estaban terminando su gestión. Entonces yo me puse como meta comenzar desde el primer año a conversar con todos, no solamente con las mujeres, sino con todos, para que los municipios por lo menos tengan el proyecto más importante. Algunos 2, 3, 10. Pero no puede ser que, como ocurrió en la gestión anterior, municipios que después de 4 años no hayan hecho un solo proyecto. Y había muchos de esos. Entonces, vamos a hacerlo en general con los municipios, pero en particular con ustedes. Por eso yo les dije que hagan este esfuerzo de priorización. Ahora, ustedes eso lo hemos hablado en Pucallpa hace poco. Seguramente ya lo tienen. Pasemos a la siguiente etapa, al análisis de esos proyectos y comenzar a cruzar la información con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas y también con el sector que corresponde. Porque si es una obra de saneamiento, tiene que estar el MEF con vivienda. Si es una carretera, el MEF con el MTC. Si es una obra productiva de agricultura, el MEF con el Ministerio de Agricultura. Y entonces vamos cerrando. Entonces, ya tienen el proyecto, revisémoslo, aprobemos y demos presupuesto. No, tengo la idea, tengo la necesidad. Entonces tenemos el primer paso, hacer el proyecto. ¿Tienen la capacidad para hacer proyecto? No, no tengo presupuesto. Entonces designemos el presupuesto para hacer el proyecto. Entonces, no se va a hacer todo de un año, pero tenemos toda la voluntad de comenzar a atender así el proceso. Yo conozco ese proceso porque, al igual que ustedes, yo he sido autoridad regional. O sea, yo he sido gobernador regional de Moquegua. Y entonces he hecho un proyecto y un programa de trabajo para 4 años. Claro, el primer año es un poco frustrante porque tienes tantas necesidades, pero encuentras toda una situación y una programación anterior que tienes que adecuarla también a tu propuesta, a tu idea de desarrollo. Lo vas adecuando y en el camino vas trabajando. Como hemos dicho también, es una de las indicaciones que hemos dado a todas las autoridades, es que si ustedes han encontrado algún proyecto que esté en ejecución, hay que terminarlo. O sea, hagamos el esfuerzo de terminar, porque muchas veces ha ocurrido que entra una nueva autoridad y dice, todo lo que está haciendo el anterior no sirve, voy a empezar todo de cero. Y el presupuesto que ya se gastó en esa obra, ¿que lo vamos a perder? No, tenemos que terminar esa obra. No, no importa que lo haya empezado el anterior alcalde, la anterior alcaldesa, terminamos. Pero para mí hay otra obra más importante. Termina esa obra mientras que la vamos haciendo el estudio y empezamos. Terminamos esa y empalmamos con la siguiente que ya ustedes han definido. Entonces, eso es lo que queremos trabajar. Es un trabajo difícil, complejo, pero hay que hacerlo. Y tenemos que hacerlo juntos. Porque ustedes son los que están más cerca a la población. Desde los ministerios, vemos con una perspectiva macro el país. Ustedes van directamente a la necesidad de la población y tenemos que atender la necesidad de la población. O sea, no podemos ser autoridades indiferentes. Nosotros estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Y quien está más cerca del peruano, del ciudadano, son ustedes. Entonces, a través de ustedes llegamos a atender la necesidad directa, a cerrar las brechas, esa desigualdad que la gente ha dicho ya basta. Estamos viendo los países vecinos, como la gente llega un momento de hartazgo y dice, no, es necesario y bueno el crecimiento económico, sí es necesario y bueno el crecimiento económico, y tenemos que buscar la forma de que siga, pero ese crecimiento tiene que darse también en un proceso de cerrar las brechas para eliminar la desigualdad. No puede ser solamente crecer económicamente mientras tenemos grandes sectores de la población que no tienen ni siquiera servicios básicos. Eso tenemos que hacerlo. Y ahí sí, como usted dice, que son aliadas del gobierno, yo quiero que sean aliadas en atender las necesidades básicas. Por eso es que muchas veces se ha visto que se han hecho grandes inversiones en distritos, en provincias, que no son las más importantes. Y hay veces eso también ha desprestigiado la gestión pública. Tenemos que hacer lo más importante. A veces usamos el presupuesto para hacer grandes monumentos. No, vayamos a lo que atiende la necesidad de las personas. Agua potable, saneamiento, el canal, ese reservorio que quieren los agricultores para producir más, esa carretera para que permita sacar los productos hacia los mercados de consumo. Esos son los proyectos que cambian porque mejoran el nivel de vida de todos los ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Estamos a disposición de ustedes con todos los ministerios. Yo ayer he estado, por ejemplo, participando en esta reunión de empresarios en CADE, ¿no? Y le he dicho claramente, así directamente, o sea, no podemos continuar en esta situación, no podemos trabajar diciendo que el Perú puede caminar en cuerdas separadas,
por un lado la economía y por otro lado el aspecto social. Todo tiene que ser hacia un mismo objetivo. Tenemos que trabajar con una concepción integral de desarrollo. No es que la economía crezca y después, pues, ya caerá algo para que mejore socialmente. No, crece la economía para mejorar las condiciones sociales. O sea, esa es la condición. O sea, eso es lo que tenemos que trabajar. Y entonces, y para eso queremos los tres niveles de gobierno. Gobierno nacional que yo represento, el nivel intermedio que es los gobiernos regionales y el nivel que está más cerca de la población que son ustedes, los gobiernos municipales. Pero también necesitamos al empresariado para que también se esfuerce y ponga de su parte para lograr ese objetivo. O sea, tenemos que todos trabajar juntos. O sea, el Perú, como ustedes mismos lo han dicho, tiene un enorme potencial y tenemos que usarlo todo. Tenemos que usar la agricultura al máximo. Está subutilizado el potencial agrícola. Pero tenemos que usar la minería. ¿Cómo no? Tenemos que usar la minería, pero responsablemente. Una minería que no contamine. Una minería que tenga responsabilidad social. Porque si no, ¿de dónde sacamos el dinero también para hacer todos estos proyectos? O sea, la minería aporta de manera significativa al erario nacional. Y es de ahí donde sacamos para que regrese para el proyecto de saneamiento, para el proyecto agrícola, para la carretera. Pero no porque genere ingresos vamos a permitir que contamine el medio ambiente. Minería sí, pero nosotros ponemos las condiciones, porque nosotros tenemos que cuidar la naturaleza y tenemos que cuidar a la sociedad. Entonces sí tenemos en minería, en agricultura, en turismo. No puede ser que países vecinos de la región que tienen mucho menos atractivos turísticos que el Perú, reciben más turistas al año que nosotros. O sea, tenemos un tremendo potencial turístico, acuícola, forestal. O sea, tenemos una enorme diversidad de potencialidades para generar mayor cantidad de ingresos. O sea, el Perú es un país rico. Lo que falta es ponerlo en valor y poner en valor en beneficio de la población. Eso es lo que tratamos de hacer. Y para eso hay veces chocamos con intereses muy grandes, pero como tenemos la convicción de que trabajamos en favor del pueblo, seguimos, somos perseverantes, porque también tenemos el apoyo de ustedes, el apoyo de la población cuando tomamos este tipo de decisiones. En consecuencia, tenemos, como ustedes bien lo han dicho, pasar de la voluntad a los hechos. O sea, tenemos la voluntad, todos los que estamos aquí, de mejorar, de trabajar juntos. Ahora lo que tenemos que hacer es un plan de trabajo detallado para poder hacer paso a paso lo que el siguiente nivel de coordinación, ¿no? Entonces, está bien para el primer año que nos hemos conocido, hemos visto las demandas, las necesidades, hemos visto cuál es su presupuesto, cuál es su capacidad administrativa, la diversidad. Hemos visto que de acá nomás de los 92 municipios que ustedes representan, hay municipios que tienen más de 400 trabajadores y hay otros municipios que tienen 4 trabajadores, ¿no? ¿No? Entonces, para que vean cómo mira esa diversidad, o sea, que hay de municipios, ¿no? Entonces, y a todos tenemos que atender, ¿no? A esos municipios que son grandes, a los medianos, pero también a los pequeñitos, porque son. Ahora, el tamaño de la necesidad varía en función también de la población, del área geográfica, todo eso tenemos que ver. Pero si hay voluntad, si hay convicción, yo estoy seguro que podemos trabajar. Y ratifico, a partir del próximo año 2020, yo les aseguro que en función también de que ustedes cumplan, porque yo puedo decir, me comprometo a financiar un proyecto por cada uno de sus municipios, pero ¿y si no lo tienen el proyecto? O sea, ¿qué financio? Ahí está, perfecto, ese es el compromiso. Ahí también está sola, está viendo ahí, escuchando. Sí, no se preocupe, por eso. No, vamos a terminar. Por favor, les vamos a pedir un poco de orden. Dejemos culminar entonces el mensaje de nuestro presidente. No, es que terminemos ordenados. Disculpe, lo principal para poder cumplir con nuestras programaciones, con lo que planificamos, está en función al orden. O sea, y tenemos que trabajar de manera ordenada. Y ustedes saben perfectamente que yo tengo mucha amplitud para ver, pero tenemos que trabajar de manera ordenada. En consecuencia, yo he pedido de que esté aquí la directora general de presupuesto público para que en función del taller que hay en la tarde pueda directamente con su equipo comenzar a ayudar y a trabajar con cada uno de ustedes para hacer realidad el compromiso que ha asumido y que el año 2020 tiene que hacerse realidad, que cada uno de sus municipios tengan ejecución
un proyecto de infraestructura de desarrollo en beneficio de su población. Mira, yo tengo 4 hijos, con usted ya son 96. Ya. No, muchas gracias y trabajemos juntos para hacer realidad el desarrollo y progreso de cada una de sus jurisdicciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por este importante mensaje. Gobierno del Perú. El Perú primero.